Hola, hola, yo soy Sam y bienvenidos a mi canal. ¿Hace cuánto no decía esto? Por Dios, han pasado muchas cosas. No subo video hace un mes y sí tengo excusas. He tenido muchos problemas con mi boca, he tenido que operarme. Estoy bien, pero no tenía ánimo, no me sentía con esas ganas de grabar. Sin embargo, todo este mes he estado planificando mucho contenido, he estado haciendo muchas cosas lindas. Me corté el pelo. Han pasado muchas cosas y se vienen proyectos muy lindos. Espero que se dé todo y pronto se los mostraré. Como vieron en el título del video, tenemos un super haul de todas las compras y todos los regalos que he tenido en este último mes que no he grabado. Déjenme decirles que en este haul hay de todo: zapatos, decoración para el cuarto, ropa. Prosperísima, mami, prosperísima. Así que vamos a comenzar con el video de hoy. Ok, tengo que comenzar con una de las compras más emocionantes que yo creo que he tenido en mi vida. Que me la he comprado yo con tanto amor y tanto cariño, porque tenía unas ganas, pero unas ganas de tener estos zapatos. Son estas chancletas preciosas. Me gustan muchísimo. Y es que es lo último que trajo el banco ahora mismo. Esto es lo último. Miren esta suela, qué preciosidad. Obviamente ya las utilicé, porque sí, porque todo lo he utilizado ya, porque hace un mes de esta compra, pero no podía dejar pasar por alto mostrárselos en este video. Me encanta, me pegan con todo. Por aquí van a estar viendo cómo me queda, pero las amo con todo mi corazón. Estoy enamorada de estas sandalias. Lo siguiente es algo que siempre les he dicho que es un súper básico y que tienen que tener siempre en su closet. Y mami, por fin en este canal nos compramos unos Air Force One. Porque sí, porque esto es un básico para los imitando outfits de Pinterest. Es un básico para los recreando fotos estéticas de Instagram. Y yo siento que 90% de las personas en el mundo tienen estos zapatos. Y yo no los tenía. Y sí, ya los tengo. Me encanta, me vean con todo, los amo. Continuando con los zapatos, por último pero no menos importante, esta preciosura, yo las adoro. Son mis bebés, aunque no las puedo combinar con casi nada porque el bastón del Nike es rosado y yo como que muchas ropas rosadas no tengo. Pero bueno, no importa. Las tenemos, las queremos, las adoramos y nos encanta. No sé cuál es el modelo, pero yo se los dejo ahí. Para seguir con la vibra rosada, para que vean con qué siempre me pongo esos zapatos. Aquí tengo la hermana de los zapatos que les mostré. Es esta gorra de Los Ángeles, que me encanta. La pedí en este color por los zapatos, porque en realidad no tenía con qué combinarlo. Así que una más para la colección. No tenía ninguna de Los Ángeles, todas las mías son de New York, arriba de New York. Pero mami, hay que cambiar, hay que variar. Vamos, que estabas quemadora con New York. Y New York no te va a patrocinar todavía. Ojo. Pero bueno, sí, si no me llamo Samantha, no pido una gorra de New York. Y aquí la tengo en este color, súper neutro, súper aesthetic, súper minimalista. La amo. Tiene para poder regularla, igual que la otra. Pega con todo, literal, porque este color es súper, súper, súper versátil. Y me encanta. Vamos a pasar para la ropa. A ver, si yo sé que voy a grabar un haul, ¿para qué yo le hago un nudo a la faja? Nada. Que comenzando con la ropa, tengo este vestidazo, que como es negro no lo van a ver muy bien, pero Dios mío, ayúdame. Mi cumpleaños es pronto y me lo compré pensando en esa fecha. Son 19, mami, como dice mi mamá. 19 no son todos los días. Es
totalmente transparente y lo único que tiene es una tanga. Bueno, tanga no es. Es como un bloomer que no lo van a ver bien, pero yo les voy a poner un videito por aquí del vestido para que vean cómo está. Está muy sexy, este vestido está muy sexy. Tiene esta tirita para amarrarla. Continuando con la ropa negra, tengo este pantalón, que es un básico. Me pega con los High Force, me pega con la chancleta, me pega con la Nike Jordan retro rosada, me pega con todo. Y yo no tenía uno, sí tenía uno, pero no terminaba de gustarme del todo. Y este sí es de tiro alto, tiene este zipper por detrás. Y a mí me encanta este pantalón, 10 de 10 a esta compra. Me encanta. Continuando con los pantalones, tengo este de mezclilla, pero que es diferente a todos porque tiene este elástico aquí, o sea, no tiene botoncito. Me gusta muchísimo porque es totalmente recto. Y no sé, tiene muy muy buena pinta, se lo voy a dejar por aquí para que lo vean. Continuando con los pantalones, tengo este negro, pero este negro es de mezclilla. El otro que les mostré es de tela. Y miren esto, qué hermosura. Tiene las patas súper anchas, súper súper anchas. Y no llega hasta el piso. O sea, es por encima del tobillo. Queda así como muy cool. Una campana cortica. No sé, es que está muy lindo. A mí me encanta. Continuando con las cositas. Esta es de la marca Bomi. Siento que en este video he dicho mucho la palabra básico, pero bueno, son las cosas que me compré en este mes. Muchos básicos. Tengo esta camisetica en este color. Es de esta tela así como de espagueti, le dicen aquí. Como súper elastizada. Me gusta muchísimo. Es crop top. Y tiene un color espectacular. No sé, con ese jean, esta blusita y la sandalia, y nos fuimos para donde tú quieras, para donde tú me invites, yo me voy. Para terminar con la ropa, pero no menos importante porque es una de las que más me gusta, es este chalequito que está súper en tendencia en Pinterest, en Instagram, en TikTok y la madre de los tomates. Miren esto, me encanta muchísimo. Es de terciopelo y tiene un flow, mami. Tengo 1002 ideas con él. Necesito ya una foto en Instagram con esta preciosura. Y pues nada, esta es mi nueva adquisición. Y si pensaban que se acababa el video, déjenme decirles que todavía no se acaba, mami, porque nos faltan las decoraciones para este cuarto, que le voy a dar un cambio, un mini cambio. Que si no han visto el room tour de mi cuarto, véanlo para que se den cuenta de los cambios que voy a hacer en este lugar. Y nada, ahora con las decoraciones, quiero enseñarles esto. O sea, esto es una cosa de otro nivel, esto es una cosa de Pinterest que nunca pensé tenerlo de verdad. Yo siempre dije, wow, qué linda. Pero jamás pensé que en este país yo iba a encontrar esto. Si ustedes son fan a Pinterest, yo sé que lo han visto. Es que esto está por todos lados y me encanta. La decoración más linda que he tenido en mi vida, más estética. Una cosita preciosa de mami que siempre la voy a cuidar con todo mi corazón. Aún no sé dónde ponerla, pero les voy a dejar un clip por aquí de donde la puse. Me gusta muchísimo, jamás la voy a prender. Me encanta. Me dijeron en la tienda que era de olor, pero yo no lo voy a prender porque esto no se va a gastar jamás. Porque esto es una decoración para mi habitación. Continuando con las decoraciones. Y esta es la que más me emociona de todas. Porque vengo con unas ganas de esto hace años. Años. Creo que desde 2019 yo quiero esto. Y por fin lo tengo. Qué cosa es. Luces LED para mi cuarto. Siento que eso le va a dar una vibra espectacular. Le va a dar una vibra también a los videos en el canal. Muy, muy linda. Y tenemos luces LED de muchos colores con su mando. No le he abierto todavía. Vamos a abrirlo juntos.
a ver si la abierto, porque para probarla tuve que abrirla, pero ya no tuve que ir, fue mi papá, entonces yo en realidad no he visto cómo es. Miren el mandito, qué lindo. Siento que siempre lo voy a tener en color azul, no sé por qué, es que el azul me gusta mucho para las luces LED. Ahí es que me emociona. La tira es de 5 metros y creo que la voy a poner por esta zona, así, el televisor y tal, porque no me va a dar para todo el cuarto, pero no importa. Le va a dar un toque lindo. Estoy muy emocionada. Trae muchos cables y cosas que mi papá me lo tiene que poner porque yo estoy perdida. Viene esto también. Y este cargador, no sé cómo sea. Les voy a dejar un clip por aquí de cómo quedaron las luces puestas. Siento poner todo esto ya, mami. Se vienen cosas lindas, caballeros. Suscríbanse. Suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Y para terminar con este haul, maquillaje. En todos los hauls tiene que haber maquillaje. Y si esto es un haul que se respete, tiene que haber maquillaje. Aunque yo no me maquille para nada, lo más básico del mundo, una sombra, un brillito y ya. Pero yo decía, tienes que producirte. Todo en la vida no es el outfit. Todo en la vida no es el estilo. Nada. Que para finalizar con este video, tengo esta mini paleta de maquillaje. Sé que no es nada del otro mundo, pero para mí sí lo es porque no soy de maquillarme mucho. Siento que la gama de colores está súper linda, se parece mucho a mí, siento que es muy yo. Y nada, que necesitaba una paleta de maquillaje para maquillarme. By the way, no sé cómo quedó esto, porque no sé, hace tiempo no grababa nada y estaba muy emocionada por hacerlo. Quiero decirles que son las 11 de la noche, pero yo decía, tengo que hacerlo en algún momento porque ya lo necesitaba. Necesitaba estar aquí con ustedes, necesitaba prender todas estas luces, necesitaba grabar. Espero que se queden en este canal, aunque yo esté un poco perdida. Pero yo tengo muchas ideas para este canal. Tengo muchas ideas, pero que necesito ponerlas en práctica. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse, síganme por Instagram y nosotros nos vemos en otro video.